Es un tema que me encanta, me encanta hablar con mi querido amigo Fabricio Balarini. ¿Qué estás fraquito ¿Qué hiciste? Eh? Ya vamos a llegar, paciencia. Vamos a hablar de el amor, ¿sí? específicamente del amor romántico y dos características que tiene el amor romántico, que unas son los abrazos y otras son los besos. ¿sí? Pero antes de meternos en esas cuestiones fundamentales en la vida de cualquier persona que quiera demostrar amor, tenemos que entender que el amor surge de forma azarosa, como una mutación hace cuatro millones de años en los mamíferos. Por lo cual, el azar generó. que uno el azar. El azar. O sea, una mutación cualquiera generó un cambio de conducta que favoreció el vínculo entre esos mamíferos y se seleccionó evolutivamente. Hoy podemos entender a nuestra cultura, a las sociedades, a las ciudades, a los vínculos, gracias quizás a ese salto evolutivo, totalmente casual, porque vincularnos los unos a los otros, porque uno no solamente tiene amor a las parejas, sino tiene amor a sus hijos, eh, a sus amigos, al trabajo, entonces esa característica que surgió hace 4 millones de años, es bastante probable que nos haya traído hasta acá, o sea, que estemos acá por eso. ¿Los animales sienten amor? No sabemos si sienten un amor un parecido. Un perro con otra perra, ¿siente amor? Al nuestro, pero tienen... Eh... ¿Por qué te reís? ¿Tu gato no, siente amor? Yo ¿Tu pienso gato? que sí, doctor, sabés que sí. Pero, ¿no te digo? ¿A que ¿Vos, vos es que, que tu gato te tiene amor a vos? Sí, obvio Probablemente que Probablemente tiene ¿le amor. Tengan, ¿Le a tiene a amor si... o, o, sí. o le, le interesa que le dé de comer? No, como parte de... <laughs> somos mamíferos. Cosas. Tenemos características en común, hay cierto interés, no podemos... Se va enojar, pero... no, podemos, no podemos negarlo, pero sí hay características bastante parecidas en los animales, como por ejemplo los besos, o los arrumacos, o acercarse. Se ha observado que, por ejemplo, las cotorras, los monos, los perros, los gatos hacen la misma, la misma acción, o sea, de besarse, expresar de alguna determinada manera esa sensación interna tan profunda. Pensemos que, por ejemplo, los besos. No es algo que nos nace absolutamente natural. Un niño de 3, 4 años, sí. el beso es lo más asqueroso que pueda suceder. O sea, le das un beso de los dos segundos, se está limpiando la remera, ve gente besándose y, y no le da, no le copa muchísimo, no, no le entusiasma. Y después, ese niño, cinco 6 seis años más tarde, el beso es algo Parte de claro. fundamental en la comunicación. Por Hay cual, distintos tipos de besos también. Vamos, vamos a hablar. Me gusta que estás ansioso porque es no estoy un... ansioso. Ahora Viri, de mi ansiedad, ¿viste? Es un tema. Me estás adelantando mucho, no no, 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 no me gusta. No me... Pero, hay muchos tipos de besos y vamos a detallar cada uno de esos besos, pero te quiero contar algo particular. ¿Sabes lo que hicieron estos inves... unos investigadores. Hicieron un resonador, pero con dos bobinas y pusieron a parejas muy cerca, muy muy cerca, eh, casi tan cerca como la distancia entre la nariz una con otra y lo que les pidieron simplemente es que se toquen el dedo gordo o sea que solamente hagan contacto con el dedo en el momento que esas parejas adentro de un razonador se Hacen contacto, sus cerebros se sincronizan. También no, se descubrió... para. Es espectacular. Es Espectacular. <laughs> A ver, co... se me sincroniza mi cerebro con el cerebro de. Eh... ¿Qué significa la sincronicidad? Es que las mismas regiones de tu cerebro se activan en el cerebro de la o sea, persona. La que esté con Grace Graciela, en casa. Yo le toco el dedo gordo, ella me toca el dedo gordo. Podés y... tocar otra parte también. Ahí va, dar un abrazo. Claro. Esto claro. experimentaron con un dedo gordo porque es muy complejo en ese resonador hacerlo. Así que hay una sincronicidad. De hecho, se observa que al darse un beso, las personas que realmente tienen ganas de darse un beso se sincronizan los ritmos cardíacos, o sea, empiezan a acelerar y a bajar en distintos momentos, por lo cual esa evolución azarosa que surgió hace 4 millones de años nos ha desencadenado cosas muy profundas. Hay un estudio muy particular. Ya vamos a llevar a los besos. Y no, para llegar... para que me encanta el tema. Ah. Espero que te... si no te gusta es porque no te gusta besar, pero te tiene que gustar esto. ¿eh? Hay un investigador que viajaba muchísimo por todo el mundo, sí, y estaba todo el tiempo en aeropuertos, viajando de congreso en congreso en congreso en congreso. Y dijo yo voy a empezar a notar en un papel cosas que veo y empezó a darse cuenta que la gente cuando se encontraba en un aeropuerto se abrazaba muy rápidamente, sí, ponía los brazos. No, no estaban como controlando para qué lado ponían los brazos. Y ahí descubrió que la lateralización de los abrazos tiene que ver con una cuestión no cultural, sino con una cuestión natural. Las personas diestras saludan con el brazo derecho para arriba y el brazo izquierdo para abajo. <laughs> Todos. Independientemente O sea de... que si soy derecho, lo agarro así claro. y le pongo acá. Lo cual es fácil si abrazás a otro diestro. Sí. ¿sí? Porque cuando son zurdos empieza ese problema para dónde pongo el brazo. Y también descubrió, anotando esos encuentros, que pasaba lo mismo con los besos. La gente, cuando se encuentra, las parejas no están chequeando para qué lado ponen la cara sin golpearse en la nariz. Los diestros ponen la cara para la izquierda y los zurdos para la derecha. Por lo cual, cuando vos te encontrás con claro. alguien, automáticamente das un beso coordinado Ay, y lo sí. más interesante de todo es que descubrieron que hay una lateralización de esas actividades neuronales que se ven en el feto, ya en el feto hay una inclinación de la cabeza y en los diestros ponen la mano la derecha por arriba. Mirá. De hecho, muchas personas me van a decir que cuando se van a dormir, cuando abrazan a la almohada, si son diestros, abrazan a la almohada como si abrazaran a una ¿sí? persona. Yo lo abrazo de este lado. Claro, pues soy diestro. ¿De qué ¿De lado la abraza la almohada? Armada, ¿no? Para qué para. esto. A ver, Vero, vos de qué lado haces el del, beso. Si sí, te juro que abrazo del, del lado derecho. ¿Abrazar del lado derecho? Estoy <laughs> impactada, sí. <laughs> y cuando cuando doy el beso así y, y cuando te juntás con Verónico, ¿de qué lado haces el beso? Verónico lo ¿Vos presentamos. Sí, el... también. No, Verónico de es el marido, ¿no? Verónico, le, bueno, si tiene otro nombre, pero ella le dice Verónico. Así que chequeen en sus casas. Con, cuando, cuando se encuentran con él, fíjense que automáticamente no perdés ni un segundo. Y vamos a hablar de los besos, porque por esto. Pero hay traje. diferentes tipos de besos aparte. Sí. Hay distintos tipos de besos. Besos de amor. ¿No? Sí. Vamos a hablar de los besos en la boca. ¿sí? Nos dejamos claro. de lado los besos en la boca. Recién dijo una Liga que ese. Eh, ¿Cómo dijo? Como se chapaba en la parada del colectivo dijo una realidad ¿sí? que a medida que vamos creciendo le damos menos importancia a al los besos chate. o perdemos o gastamos o usamos menos tiempo o ganamos <laughs> menos tiempo en empezarnos sí y hay una justificación que dan unos investigadores evolutivos al beso y a la saliva primero te voy a tirar un dato que a mí me vuelve loco que es que cuando uno da un beso un pico Usa solamente dos músculos de la cara y gasta dos calorías. Nada. Ah, un beso es. Con razón. Ah, un piquito, dale. Un piquito. Pero cuando uno da un beso apasionado, esos que decían Alía, cuando uno ve a esos jóvenes que están horas en una esquina, sí, descubriendo la anatomía de, de la boca de, de su <laughs> padre. que pasa con el colectivo? Lo ve y se quiere morir, y es verdad. Un poco de envidia le da. le da envidia. Entonces, en esas situaciones se usan. 34 músculos faciales, o sea, se usa toda la cara, se queman, es un buen ejercicio, 26 calorías por minuto. Pero acá lo interesante, ¿sí? Que tiene que ver con algo que los niños podrían decir, uh, qué asqueroso, para nosotros los adultos es bastante normal. ¿Pues? En esos besos apasionados, y por eso traje esto, se intercambian 9 mililitros de saliva. Ay, y yo puedo ay. decir, bueno, alguien <laughs> en la casa, 9 mililitros no me representa nada, ¿sí? Ay. Pero si yo no puedo o sea, mostrar en esta columna. <laughs> no, es mil letras, pues me encanta es, lo que trajiste. Mira, ¿cómo se llama? Muchísimo. eso? Es una probeta. Pero, sí, pero, ¿te acuerdas? ¿En serio? Mira, trajo una probeta. Eso, vas a vamos a hacer una tormenta química. <laughs> o sea, si yo doy un beso a alguien, hago una tormenta química de la cantidad de que me mandan. Fíjate, acá lo tenemos en una jeringa. Acá tenemos sí, la cantidad. Por esto no. Sí, por eso no lo podemos llenar. Eh, tiene un filtro. Lo que no podemos hacer acá. Una probeta, una pipita, perdón. Lo que no podemos hacer acá es incluirlo acá. Pero acá tenemos nueve mililitros de agua que o equivalen que... la cantidad de gente, la cantidad de que vos le das a una persona intercambiada. Eh. Yo te hago la pregunta. Eh, ¿Besos solamente cuando hay sexo se dan ahora? ¿Y te hago la pregunta, ¿verdad? Excelente pregunta. <laughs> Excelente pregunta. <laughs> o y sea, si sí. yo digo un beso, ¿es solamente cuando eh, es al el sexo? Excelente pregunta. ¿Sabes por qué? Porque se descubrió que hay una... Eh, elección entre géneros, sí. Los varones pueden besar, hacer un beso apasionado, un beso eh, de lengua, así con este Dos intercambio. Varones. No, no. Los, el, el género masculino, cuando tiene una relación potencialmente sexual, no le importa si se da un beso o no, la va a tener igual. Pero el género femenino, sí o sí, pone como condición un intercambio de saliva, un beso muy profundo. Pero el beso de lengua, antes del sexo te genera mayor erección. Pero, solo lo que descubrieron estas personas? ¿Por qué? Yo la... le tiro algo y el tipo me tira, me tira un paper. A ver, buenísimo esta conversación. Bien, es raro la conclusión que sacan, ¿sí? O sea, ¿por qué una, una mujer potencialmente necesita probar 9 mililitros de saliva antes de decir, bueno, bueno me la juego sí. a un potencial embarazo? Pensemos, no en un animal, en un, en un humano cultural, sino un humano inserto en la sabana sí. africana, o sea, un humano en la naturaleza. Básicamente lo que plantean estos investigadores es muy loco y lo que dicen es que en esa saliva hay muchísima información que la mujer puede evaluar de forma inconsciente, niveles de testosterona, sal, eh, sanidad, por lo cual necesitaría probar la saliva de su... Pareja para dar el ok o no de la relación. Quiere decir que Grace me eligió a mí mi mujer por, por la hecho. saliva. Sí, Buenísimo. sí doc. De verdad. Es eh, ¿Tu pareja también? Sí. Buena saliva, sí, sí, doc. Doc, es así. Tenía buena saliva. Tenía Ahora, buena saliva. Sí. O sea, claro. tu marido te eligió. No, no. Vos sí, elegiste vos. a tu marido claro. por la saliva de tu marido. Eso es lo que dicen científicos evolutivos, que bueno, es una hipótesis, hay que probarla. Pero se te liberan, vos das un beso y te se liberan todas las neurotransmisores y hormonas del placer que existen. Absolutamente, cambia todo. De hecho, es tan potente el beso que activa regiones muy relacionadas a las emociones que es uno de los recuerdos más vigentes, uno de los recuerdos que duran casi toda la vida. El primer beso. El primer beso es una emoción tan profunda ansiedad, nerviosismo, le podemos decir, pero genera tantos niveles de excitación que es muy probable que todas las personas en el planeta recuerden cómo fue el primer beso. Castañeres, ¿se acuerda del primer beso? Pero claro, por supuesto. <laughs> <laughs> claro, claro, es verdad, se acuerda sí, más del bueno. primero que del último. Probablemente. ¿Te acordás más del primero que del último? ¿Y vos en casa te acordás de tu primer beso? No sé el mago que está atrás de la cámara si se acuerda del primer beso, sí, pero de verdad. Absolutamente. Es, es, es verdad. Es muy, pero muy potente. Un e último Freud dato. decía que... Ya te, te, Freud decía que las relaciones sexuales, el, el primer acto sexual es el beso. Absolutamente. Odio coincidir con Freud, pero sí. Analía mirá lo que <laughs> está diciendo. Mentira. Se, lo di, no, no. se lo dije por Analia. <laughs> eh, un dato importante. En eso... ¿no? Esta jeringa tiene como mucha potencia y tengo miedo de... Dale, yo no, muchas, te ayudo, pero... mirá. Ahí está. Bueno, en estos 9 mililitros que uno intercambia, para verlo en cucharaditas, es como si tomases dos cucharadas soperas de saliva de la otra persona. Ay. Y acá el dato que te puede dar un poco de asco, lo puedo justificar. Dentro de esa saliva hay entre 10 millones... Y mil millones de bacterias de 278 especies distintas. Pero son apasionantes esas bacterias, son, son muy buenas, buenas las buena no si, vas, si voy a elegir mi, mi, mi futuro hijo o, claro. o mi pareja por, la, por las bacterias, fantástico. Hay que chequearlas. Hay que chequearlas. Y eh, o sea, vos tenés la posibilidad. Hay un interés, una imagen de cómo se mueve un beso y cómo. ¿Me llamó la atención? ¿No la es... mostrar? Sí sí, 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 sí. A mí me fascina, porque es una persona. Eh, ahí se pueden ver. Ahí está. vení. Dos personas que se están a, a punto de dar un beso. Fíjate el corazón, Tarta. No, no tantas lenguas que te llevo hacia ahí. ahí voy, voy, que... Ahora voy, ahora voy, para ahí, voy. Pero quiero mirar esto. Mostrámelo, Clary. Mirá este corazón. Lo que late cuando está besando. <laughs> ahora sabe. voy para allá, pero mirá, es increíble lo que late es el corazón. Y seguramente a, a, cuando diste el primer beso te latió así. Es parte de salud, pero claro que es parte, es parte de la evolución humana esto. Es maravilloso. A mí me encanta el temas del beso. ¿Viste los pajaritos cuando le dan de comer al otro pajarito? Al a los, a los a cría, hijitos tichón. es parte del beso también. Absolutamente. De hecho, se comprobó que esa acción de intercambio en los animales. Tienen la misma relación de filiación. No se besan o no hacen ese intercambio con cualquier otra pareja, sino lo hacen con cachorros, con crías, con parte eh, de la manada. Así que hay algo evolutivo ahí que nos trajo hasta esta parte de la vida. Me encanta hablar con eso. le ponés con el chimichurri con <laughs> Las canciones, eh, los besos en las películas. Ahí trajiste cantidad de besos en películas. Me encanta hablar con vos porque yo le tiro algo y él me tira un, una investigación. Yo le tiro es verdad esto, eh, lo, lo, los animales, o los monos, como se dicen, los monos. Sí, hay un rasgo social. O sea, tiene que ver esa, esa conducta con sentir parte, sentirse parte de una misma familia o de un mismo clan. Así que sí, También te... del de clan está el beso del padrino, ¿te acordás del el el beso del padrino? El beso. que nadie quería recibir. <laughs> el beso que nadie quería recibir. Y esto qué te quis es todo esto. Bueno, una de estas, estas, eh, estas superficies se utilizan para eh, coleccionar y eh, hacer crecer bacterias. Si ¿Sí? esto se puede mover y a una temperatura adecuada pueden crecer. Lo que te quería contar de las bacterias que están en, el, en la saliva es que de esas 178 especies, el 95% no te hacen nada. Hay un 5% <laughs> que podemos chequear. Hay un 5% otro que son peligrosas. <laughs> que son un tanto peligrosas. Pero esto, la bueno, esto, esto es por un como mes. una antigua placa de Petri. O eh, los... Sí, pero están cerradas y permiten el intercambio de gases. Entonces le podés de, dar una placa de Petri. Es donde se descubrió la penicilina, aparte vale. de la trivia. Que es como una plaquita así, pero abierta y dejaban ahí crecer algo. Pero esta es como cerrada. Claro, y permite el intercambio de gases acá en la punta, tiene un filtro eh, y lo que hace es girar y crecer bacterias. Me encanta el tema de lo que. Me encanta el tema, me encanta el tema, me encanta el tema. ¿Sabes que me acordaba? Los esquimales se besan diferente. Con la nariz. Pero se descubrió. Pero, sí, dale, le tiran la saca. No está estudiado. Pero se descubrió que esa conducta de beso está en todas las culturas. En todas las culturas. O sea, no es que tiene que ver con una región específica del planeta. Si bien tiene que ver con la nariz, por una cuestión eh, climatológica, que es la única parte que tienen a veces afuera. Yo pensé que era por el olfato también, porque el olor tiene mucho que ver. Sí, sí, tiene que ver. claro hablamos de esto, Lo, lo hablamos hace poco. Eh, pero sí tiene que ver con que eh, no es una cuestión meramente cultural, es absolutamente fisiológico.